on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This prime matter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the prime matter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the prime matter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-prime matter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidas, estamos aquí un día más, siempre digo una semana más cuando es un día más. Voy a poner esto en random para que no sea la música de siempre, pues es lo que digo, estamos aquí un día más. Hoy ya parece ser que funciona todo. De hecho, no sé si habéis visto que ha salido antes una pequeña emisión que de unos segundos. Realmente es porque no quería emitirla, solo grabarla. He hecho pruebas de sonido. En mi grabación de mis pruebas de sonido está ecualizando y creo que ahora funciona mejor. Debería oírse la música y mi voz, las dos cosas. Esperemos que sea así. Y hoy vamos a seguir con la aventura de Nathan Never, que era lo que ya estábamos ayer. Aunque, como ve, ayer a la tarde estuve emitiendo media horita, no sé si lo habéis visto. Pero luego emití, luego trabajé bastante más, como vais a ver ahora. Y bueno, en un momento, no hay nadie ahora mismo aquí, pues... Ah, ostras, cuatro personas, sí que hay gente, coño. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Allá vamos con la página de trabajo. Y, de hecho, tengo ya esto aquí. ¿Qué he estado haciendo? Pues mira, ayer lo que hice... Bueno, acabé esta lista de personajes pregenerados, eso lo hice a la mañana, en la media horita que emití. Y pues lo que he hecho ha sido esto. Todos estos personajes pregenerados, me falta esta descripción de personaje. Y de los cuatro PNJs tengo dos ya, me faltan otros dos. El malo y los asesinos profesionales. Que podríamos decir que son el malo propiamente dicho, Marcus Shepard, el líder de los malos,
Y estos son sus los asesinos que va a llamar para que vengan a matar a los jugadores una vez se descubra todo. Y el personaje que he hecho es Marian Lazarus, que es una doctora, una médico, atributo, o sea, tipo de profesión médico, y es un personaje más de apoyo. A ver, la cuestión está en que tal como lo he dejado, la aventura se va a poder jugar por uno, dos, tres o cuatro jugadores. Uno de ellos tiene que ser sí o sí Franklin Forever. Es como el protagonista. Más que nada porque ya que es un homenaje al cómic, tampoco tendría por qué ser obligatorio. Pero ya veré cómo lo pongo. Por ahora está puesto que es que me parece un poco, o sea, podría jugarse en otros personajes en realidad. Sí, sería cuestión de que todas las, asegurarme de que todas las pistas las pueden encontrar todos, que se pueda hacer. La cuestión está en lo lógico es que siendo como en Nathan Never, el prota es Nathan Never, nuestro Nathan Never, Franklin Forever, debería ser un poco el protagonista. Entonces, si hay un jugador solo, lo lógico es que sea él. Pero si hay más jugadores, ahora aquí, aunque no es necesario, aunque no es necesario, ya no es estrictamente necesario. Y esto tiene un acento, ¿no? Ah, no, lo que no tienes la X, soy gilipollas. Por cierto, ¿qué tal si? Gracias. Vale. Y estuve haciendo, como digo, los personajes pregenerados y el personaje de Marian Lazarus, que es un trasunto de la doctora María Lazarus de Atmósfera Cero, ¿no? Es un trasunto del personaje femenino que ayuda, no la mujer del protagonista, sino de su o sea, la doctora de la estación espacial, que es la que le ayuda a destapar todo. Y que no lo ponen, pero probablemente tenga problemas después, o sea, porque vale, capturan a Shepard y tal, y la corporación no le va a hacer mucha gracia, probablemente la putearía después, porque la vida es así de cabrona. Decir para muy buenas en Eco, Extramoar, muy buenas, bienvenidos. Decir si os interesa que la música que estamos escuchando proviene toda de Ectoplasm, que es esta página web que estáis viendo ahora. Ectoplasm es una página web de música electrónica, todo. A ver, está muy centrada en el Goa, el trance y el drum and bass, pero realmente hay de todo. Hay muchísimos estilos de música, música de derechos libres, ¿no? Entonces, si os gusta la música electrónica y queréis emitir, que sepáis que aquí, o como es el caso, para hacer algo cyberpunk, como hoy, aquí tenéis música que podéis usar sin ningún problema. Es todo música CC BY SA. Podéis, además, bueno, hay una cosa que no es, que es, que no tiene derechos para editarla, ¿sabes? Pero la mayoría incluso tienes derecho para editarla. Así que lo que no se puede es revender. Bueno, hay que es no comercial y hay que es comercial, ¿eh? O sea, hay de todo. De nuevo, hay que mirar cada disco que te descargas, como suele ser habitual, en temas de este tipo, hay que mirar la licencia específica de cada disco para que se acople a lo que sea que tú quieres hacer. Pero eso pasa en todas las licencias Creative Commons. Si tenéis alguna duda de licencia alguna vez, Creative Commons, no tenéis más que hacerla. Y bueno, que sepáis eso, que aquí tenéis la música y toda la música que va a sonar hoy proviene de ahí. Ay, y bueno, pues estábamos, como decía, traspasando estos personajes pregenerados que aparecen en los dos. Por un lado me sabe mal repetir personajes pregenerados. Por otro lado, como son PDFs, tampoco me sale tan mal. Aunque... La cuestión está en que estaba pensando, alguno de estos libros vamos a acabar publicándolos en formato físico. Como una línea separada de la propia línea de Hardboiled del normal. Estos libros, la verdad, a ver, creemos que la línea Hardboiled está funcionando muy bien. Las preventas que estamos haciendo nosotros no están funcionando muy bien a nivel de que nos permiten controlar perfectamente la tirada y estamos muy contentos con cómo está funcionando todo. Así que acabe saliendo esto en versión propiamente física es posible. Pero bueno,
Primero que nada, una de las cosas que no he decidido, no sé si estáis siguiendo como trabajo, es primero un resumen con muchas posibilidades y voy acotándolas. Luego, una vez hice eso, bueno, esto es un poco la introducción de la ambientación, ya está hecha. Luego lo que hice es toda la estructura que tengo en la mente de secciones y subsecciones de lo que va a ser la el módulo, ¿no? La aventura, lo que van a encontrar en cada momento, lo que... Si por lo que sea, la música debería escucharse más baja que mi voz. Si escucha más alta, no tenéis más que decírmelo. Y bueno, lo que decía, el... hago todo este esquema y aún así me quedan dudas aún de las preguntas que tengo hechas. Como por ejemplo, el quiénes contrata es algo que no tengo claro. Tengo tres opciones planteadas. Exacto. Joder. Como todo esto, ¿no? Sí. Exacto. Alguien les contrata para que vaya por el norte, pero aún no está claro quién. Y esto sería lo primero que tendríamos que decidir. Las posibilidades que tengo es que les contrate la fiscalía de la propia Capital City. La corporación es mundial, no está solo en Capital City, pero no me parece muy lógico que la fiscalía de una ciudad, uno que sea, por mucho que sea una mega ciudad y tal, esté molestando a empresas que son globales, tal como funciona el sistema político que tenemos aquí montado. No me parece que tenga mucho sentido. Luego es esto otro. Esta es la opción que sí que tiene sentido involucrar a Capital City. Que no estén investigando a la corporación, sino que han estado investigando a los criminales que fabrican el euridal policlórico. Y eso les ha llevado hacia la mina del Polo Norte, que es donde se fabrica. De nuevo, estaría fuera de la jurisdicción de los policías de Capital City. Una fusión de estos dos probablemente sería lo más interesante. Alguien de la corporación ha sido puesto en sobreaviso porque la fiscalía, investigando el euridal, la fabricación de euridal policlórico, ha encontrado pistas de que es algo que proviene del Polo Norte. Entonces la corporación minera propietaria de las minas Arctic, que es la corporación Hishan Conglomerated, decide... Está esto cañero, ¿eh? ¡Uf! Vamos a pasarla, que está esto demasiado... Vale que quiero Drum and Bass, pero no quiero una escena de combate ahora mismo. No es una Drum and Bass, es una Tecna, además. Muy buenas, esto es para luego. Buenos días. Me alegro de que el audio esté bien. Aunque la canción era un poco... intensita. Como decía, estoy pensando esto, ¿no? El... fusionar estos dos puntos de tal manera que alguien de la policía encontrase referencia al euridal policlórico y que se fabrica en una mina del Polo Norte y contactase con alguien de seguridad de la propia corporación, que las corporaciones tienen sus propias empresas de seguridad, y esos ese agente de seguridad es el que no quiere hacerlo por parte de la propia corporación. Con la fuerza de la propia corporación, porque teme que tengan sobornados a los policías locales, si no, ya se habrían enterado de algo, y por eso contrata a la agencia Gamma. Me parece, sí, eso es un inicio, me parece que es lo que voy a hacer. Así que vamos allá. Vale. Vamos a ver cómo tengo hecho estas otras. Sí, es que debería usar... Ah, vale, es que esto lo tengo... Esto ya está aquí. ¿No? Sí, es que está aquí, vale. Sea un favor. Vale.
Contacto corporativo se va a llamar. Ángel. Perdona, esto es Charlie. Eso. Vale, perdonad. Todo conmigo. A ver, contacto corporativo. En estos casos he solido. Primero he contado el porqué. Vale. Perfecto. Por seguir una similitud. Siempre intento. Vale. Ya hemos dicho. Voy a ponerme esto a mano. Vale. Y la corporación se llama. Al final es Hsiang Conglomerated, ¿no? Creo que sí, pero. Sí, dejé ahí porque lo quitaba. Vale. Muy bien. Un poco. Vale, ha recibido un contrato por parte de Hsiang Conglomerated. Por favor, esto como es. Aquí y aquí. Vale. Y esto fuera. Gracias. Así. Muy bien. Solomon Reyes ha recibido el encargo por parte de la corporación Hsiang Conglomerated. A ver, vamos a. Cursiva. Y así. Muy bien. El que le contacta es el jefe de seguridad corporativa y ¿cómo lo llamamos al jefe de seguridad? Ya teníamos el nombre de un personaje de esta corporación. Un momento, porque vamos a ver si era algo hereditario, si cómo está escrito esto. Es Ching Basani. Cambio completo. Vale. Ching Basani. O sea, es. Basani es un apellido. Iba a decir italiano. Exacto, son chino, es un chino italiano. He intentado hacer que las nacionalidades sean muy variadas en el futuro, mucho más mezclado todos. Sí, vale, Ching Basani. Vamos, pero tiene ese, vamos a nombres. Vale. Mei Ling. Me gusta Mei Ling. Pues va a ser una tal Mei Ling, la jefa de seguridad. La que le contacta
jefa de seguridad corporativa, Mei Ling, y Mei Ling Jiménez. Me encanta que sea. Las corporaciones además son totalmente globales. No entienden. Las corporaciones están todas en orbital, en la colonia que hay orbitando alrededor del planeta Tierra. Y no tienen nacionalidad terrestre. O sea que en sus componentes he intentado siempre que tengan nombres de muchos sitios, ¿no? Representando que es una cultura formada a partir de gente rica de todo el planeta que se ha juntado en orbital y ahí controla la Tierra. Ostras, otro tema. Vamos a ponerlo en Dragon Ball más normal. Está en random, pero uff, no me apetece algo tan. No, a ver, no, vamos a aquí. Bueno, ahora vamos a empezar con Nethermoon y lo voy a dejar aquí sin random. Venga, hola. Que estos son unos que no soléis oír tanto, pero que sea algo más apropiado. Eso estaba siendo muy cañero, incluso para mí. Por lo menos si no estoy bailando. Vale. Solomon Reiser, nación encargada de la operación, Haishan Corporate, conglomerate, que le conoce la seguridad, Melu Jiménez. Claro. Es que ese Jiménez está más, pero. Así, Jiménez. O normal. Melín de Jiménez. Así. Sí, me encanta. De seguridad de la corporación tiene un encargo para la agencia GAMAC. Tiene un trabajo, un trabajo de GAMAC. Si la aventura se ha jugado después de el lago de flotada sobre la Tierra. Y aquí quiero ver quién es da el trabajo, por cierto. Es de Montenegro Bank. Vale. Yo sabía que era otra corporación el que les da el trabajo ahí, pero no me acordaba de cuál era. El lago flotaba sobre la Tierra. Si la aventura se juega después del lago de flotada sobre la Tierra. La jefa, Mei Ling, se ha decidido a contratarles por lo bien de ver la atención de los agentes en esa misión, en esa situación. Pues del lado de la flota sobre la Tierra. Y la actuación de los jugadores allí fue buena. Y la actuación. Y los jugadores. Resolvieron el misterio. Le dirá solo a Racer. Que se ha decidido a contratarla. Le da a Racer que se debe contratarles tras ver la actuación del juego. Lo que estoy pensando es darle la vuelta y poner que si la misión ha sido al revés, si la anterior misión fue errónea, sí, esto me gusta. Al revés, si los investigadores casaron en aquella misión, puedes optar por hacer que Mei Ling tenga relación con la red de
fabricación y venta de droga de... sobre la que gira la Tama. Medina nació con la refabricación de drogas. Al revés, si los investigadores fracasan en aquella misión, puedes optar por hacer que Meilin y les contrata esperando que fracasen. Lo que fracasen al tiempo que cubre sus espaldas. En la corporación. Es que tenga esa doble, ese doble juego me parece muy interesante, ¿no? El, a ver, que es a cualquier máster que puede ocurrir, pero lo de siempre, hay que intentar dar opciones. No sabes de dónde viene la aventura del máster. Yo estoy haciendo aventuras en un orden, pero no sé si el máster las va a querer, que las quiera dirigir, las va a dirigir así. No sé si va a hacer sus propias historias en medio, teniendo en cuenta todos los cómics que hay de Nathan Never y que es mi inspiración principal en estas historias. Es muy fácil coger e intercalar otro cómic, o sea, otra investigación, quiero decir. Vale. Vale. Solo he recibido un encargo. Coma, pues tiene. Pues tiene. Claro, así ya vale. Tiene un trabajo para la CGA. Si aventuras de jugadores resolvió el misterio, le dirá a Racer que se ha decidido controlar tras ver la actuación de los agentes en esa situación. Al revés, puedes optar por hacer que Meilin tenga más de fabricación y venta de drogas sobre la que gira la trama y les contrata esperando que fracasen al tiempo que cubre espadas en la corporación. Vale. Esto lo voy a dejar aquí por ahora. Pero sí, tengo ya descripciones del despacho en algún sitio. Aquí, vale. Su despacho, yo sabía que tenía una descripción. No sé si hay una en Sarewar Soul. Sí. Estoy leyendo el cómo. Y luego ya la descripción del otro. Y aquí es lo mismo, ¿no? Acaso no me informa. Piel, no es el cristal, realmente el estilo del siglo pasado, pero puedo usar para. Mira, el sitio, pero el barrio del siglo pasado, que anteriormente estaba junto a dicha puerta y que ahora está colocado detrás de su mesa. Vale. Hemos. Hice un cambio en la distribución del lugar. Vamos a ir más por este lado, ¿eh? Voy a poner esto aquí. A ver, no sé si estáis. El nombre de Manquitos. Claro. A ver dónde está ahora aquí. Eso es. Si otras preguntas reciben el encargo de la misión, porque está la opción en el pro. Aquí se establecimos que se podía empezar con flashbacks también. Están las dos opciones, por eso está este condicional. Si otras preguntas empezar la aventura, recibe.
Solomon Riser les envía un mensaje diciendo: los investigadores de la agencia que corresponda para que acudan su despacho. Este es un lugar tremendamente lujoso. Y aún no, no es todavía. Es menos lujoso de lo que podría podría llegar a ser si así lo desease Solomon. Que pese a que deben impresionar a sus clientes, no debe llegar a ser apabullante, sino que el despacho debe mostrar el éxito de la agencia Gamak sin presumir si sí, vamos dando pequeños retazos distintos de la personalidad de Solomon Riser. En cada en cada aventura hay algo más sobre Solomon Riser, ¿no? Es un poco lo que estoy intentando hacer, aunque sea una información para el director de juego, como es en este caso, que luego él puede decir usarla o no. Como está muy poco con él en cada misión, no, tarde o temprano voy a hacer una misión centrada en él. Es lo que pasa en Nathan Never, si habéis leído muchos cómics, ¿no? Además, la fusión de dos, es de dos jefes distintos que tiene Nathan Never. Bueno, un jefe y un antagonista que controla la agencia Alpha durante un tiempo. De todas formas, en algún futuro quiero hacer una historia sobre Solomon Riser. Entonces, todas las pistas que voy dando ahora un poco sobre su identidad es para que el director las pueda tener a mano y las pueda recoger luego, si es menester, en un futuro, en una futura aventura. Vale. Vale. Vale, esto es cita, ¿qué es esto? Es esto, es esto, vale, muy bien. Como es habitual en la gran mayoría del personal, en la gran mayoría de aquellas personas, estoy pensando como una expresión para referirme a todos los. La casta más alta dentro de las corporaciones, ¿no? Pero sin llegar a serlo, hay un término que son los, ya salen otras aventuras, son, no, a ver, este módulo no es, es en este otro, los altos ejecutivos, perdón, pero es que sí, no, es que es un alto ejecutivo.
¿Cómo es? Vale, sí. ¿Cómo es ahí de los altos ejecutivos de las corporaciones y la agencia GAMAC? Y la agencia es, en el fondo, una pequeña corporación, sí. Vale. Esto es cita, ¿no? Sí, vale. Su despacho es un lugar lujoso. Vale, en cuanto entráis, os hace el texto, está escrito para que participen más de un agente. Si solo juegas con un agente, deberás modificarlo de manera adecuada. Deberás modificarlo. Ya está, se presupone. Vale. Vale. Estáis muy bien de gente hoy. Sí. Maul Bizarro, muy buenas. Capitán Mordigan, muy buenas. En cuanto estéis haciendo un gesto para que os sentéis, y os dice esto. Utilizo alguna cosa concreta por ser lo más parecido posible, sí. Y vale, pero son cortos para el inicio y largos en medio. Esto lo quiero aquí, ahora. No. Tengo una misión para ustedes. No es una misión de investigación clásica. De investigación clásica, sino que se trata de una misión de infiltración y en un lugar aislado. Por lo que puede conllevar más peligros de los habituales. Vale. Vale. No sé si esta parte del proceso. Nada, esto es para luego. Muchas gracias y que tengas un buen día. Hasta luego. No sé si esta parte del proceso es totalmente interesante para vosotros. Claro, al fin y al cabo ahora soy yo escribiendo, ¿no? No es como antes, ayer, la anterior, no el anterior programa, hace dos emisiones en la que estaba pensando cómo organizar todo el módulo. Probablemente esa sea mucho más interesante desde un punto de vista creativo para ver cómo trabajo, ¿no? Esto es más el verme trabajar. Y yo intento leer en voz alta lo que estoy escribiendo para que sea más divertido, no sea solo música. Pero a lo mejor, si preferís simplemente aprender cómo trabajo per se, ¿no? De una manera mucho más explícita, explicando yo mis pasos, que sepáis que un vídeo de la semana pasada, el último de la semana pasada, creo que fue, es el que estáis buscando. No, ahora lo podréis ver, lo estoy emitiendo. Pero para que lo tengáis en cuenta, si realmente os interesa ver el proceso de cómo he decidido escribir todas estas sesiones, secciones, ¿no? Y cómo he hecho toda esa repartición de datos. Vale. No es una misión clásica, sino que se trata de una misión de infiltración en un lugar aislado, por lo que puede conllevar más peligros de los habituales. Se ha puesto conmigo en contacto. Conmigo, una representante
de seguridad de la de bueno de ¿lo tengo esto aquí? No, no lo tengo aquí, yo decía, ya no lo tengo. De Xi'an Conglomerated. De la corporación Xi'an Conglomerated. Vale. ¿Cómo he puesto? Ah, sí, he puesto coma. Tengo un problema con este teclado, no me hago a él, ¿eh? O sea, lo tengo ya 2 meses y no me hago a él, o sea, es así como el anterior teclado ortopédico que tengo, me causaba menos dolor que este, todo se ha dicho, escribía con aquel mucho más cómodo de lo que escribo con este, y encima es que no me acabo de enganchar a este, voy a tener que gastarme un pastón en comprarme una copia del mismo teclado que tenía, porque es carísimo, encima ha subido, cada vez sube más, probablemente debería comprarlo porque cada vez está más caro. A ver, Quartz. QWERTY. La versión extranjera, QWERTY, español. Ah, pero esto es el anterior, claro. QWERTY. No, no, es que es 150. Uf, qué error. 135. Mira, aquí hay uno. ¿Es QWERTY esto? Me mosquea mucho si no pone si es QWERTY, ¿eh? Layout de UK. Vale, no es QWERTY. Pues se aferra más. Pues eso, encima encontrarlo. No, no, es. Esto cuando lo pillé. Vale. Aquí. No lo disponen. Los que lo vendían ya, no lo tienen ya. Pues eso. Donde lo compré ya no está a la venta. No sé qué acabaré haciendo con esto. Porque este teclado cada vez me va peor. Me duele la mano, me tengo que poner resto. Siento el parón, pero como me ha. Me ha empezado a fastidiar y no me engancho bien. O sea, la distancia no es la correcta para mí, no sé lo que es. No sé lo que es, pero no. Bueno, estábamos en. Tengo una misión para usted, no es misión. Me contacta porque. La. ¿Cómo lo ya había llamado esto? Sí. La Fiscalía de Capital City. Ha estado investigando la proliferación de una droga llamada. Euridal policlórico en la vamos a la arqueología
en la arqueología. Y dicha investigación les ha llevado a concluir que la droga se fabrica en una instalación de minería de dicha compañía. Es muy largo el texto, ¿no? Sí. ¿Qué clase de interrupciones en el texto a leer he puesto en...? No, son bastante largas en general. Pero sí está. Continúa, utilizo, ¿vale? Vale. Les envío, como está fuera de la jurisdicción de la fiscalía de la City. La City era el nombre en el que se daba normalmente, tenía varios apodos para la ciudad, que eran, a ver. Corporativo, tal, New World. Sí, la City o la ciudad en castellano. Sí. Entonces esto es... Exacto. Como está fuera de la fiscalía de la City, estos han contactado con la seguridad de la corporación y su jefa de seguridad. Les adjunto material, la información que tenemos sobre dicha droga, la información que tenemos sobre dicha droga, sustancia. Dice, mientras les envío mensajes, envío un paquete de datos. No, esto lo voy a hacer exacto, así. Su jefa de seguridad piensa que si se está fabricando drogas de manera ilegal en una de sus instalaciones mineras, se está haciendo con la connivencia de las autoridades de la autoridades de la mina. Corporativas y quizás con la colaboración de sus propios agentes. Y por ello ha decidido contratar a una agencia. Se llaman así, ¿no? Agencias de seguridad. Agencias policiales. Bueno, agencias de seguridad. Entonces no es...
Agencia de Seguridad para acciones mientras está haciendo su seguridad piensa que se está fabricando drones de manera ilegal en unas instalaciones mientras mineras coma se está haciendo con la connivencia de las autoridades corporativas de la mina coma y quizás con la colaboración de sus propios agentes. Aquí un punto y sin el i. Por ello he decidido contratar a una agencia de seguridad para que localice el laboratorio y les haga y le localice el laboratorio. Ella estará a la espera de recibir comunicación al respecto para acudir y capturar a los culpables. Vale. Esto es una entrada para poder hacer la escena final de el cómic en el que la judicatura, en este caso, no es una seguridad corporativa, llega en un helicóptero, en un VTOL realmente. Y podremos a lo mejor tirar de esto luego para hacer esa escena. Dice laboratorio. Comunicación. Vale. Necesita pruebas. Pruebas. Necesita pruebas. Para dar pruebas de que se está fabricando euridal policlórico en las instalaciones de Hishan Conglomerated. Y saber quiénes son los responsables de responsables al menos los responsables inmediatos, pues Si se localiza. Al menos los inmediatos entre los directivos de la fábrica. Punto aquí. En concreto, en la estación minera Arctic 3. Punto. Les adjunto información que tenemos en instancia. Ya. No, está aquí no. La instalación en cuestión es la estación minera Arctic 3, situada en el Polo Norte. Polo Norte, zona geográfica, es con mayúsculas. Polo Norte magnético, con minúsculas. Recuérdalo, lo vas a usar más veces. Como está fuera de la jurisdicción de la Fiscalía de la City, esto lo han contratado con la seguridad de la corporación, pues es la que es responsable. Pues esta es la autoridad policial a quien les corresponde investigarlo. Responde investigarlo. Un momento, ¿dónde está esto aquí?
Vale. Toma. Bueno, ahí va un punto. Y luego esto. Toma. Eso es porque es así. Vale. Ya entiendo. Vaya, no, pues entonces tengo que copiar este formato. Que probablemente, toma un vaso de agua, un trago. Su jefa de seguridad piensa ahí. Y saber quiénes son los responsables de la fábrica. Pues sí, pues sí, si encuentran indicios de que hay altos ejecutivos implicados, le corresponderá a ella investigarlos. Estará a la espera, si ya ella estará a la espera de recibir comunicación al respecto para acudir y capturar a los culpables. Vale. Vale. Listado de muertes acaecidas, más cosas aquí. Información sobre el Euridal policlórico. Exacto. Euridal policlórico. Esto en minúsculas. Tres. Esto es con este formato y esto es con este formato. Vale. Ay, no he mirado la cantidad de habitantes. Me cago en la leche. Ah. No he mirado la cantidad de habitantes que hay en... quiero poner la misma cantidad de habitantes que en la estación orbital en la que tiene lugar toda la película Atmósfera Cero. Si no la he mirado. Pero bueno. Y esto ya lo tenemos aquí. Exacto, vale. Encuentra pruebas de que se trata de que se está fabricando euridal policlórico, una droga ilegal en la instalación minera Arctic 3, propiedad de la corporación Sea Incorporated, que está especializada en extracción y transformación de materias primas. La seguridad de dicha corporación contrata a la agencia GABA para venir por el norte. Intente averiguar quién está atrás. Claro. Intenten averiguar quién está detrás.
está detrás de la producción de la droga. No lo investigan. Dios, pues la jefa de seguridad, de la corporación sospecha que sus hombres deben estar implicados. Vale. Esto está así porque es algo temporal, pero ya tiene mucha más forma que antes. Y esto ya no es una... Les contrata. ¿Ves? Estoy abastando mucho más definitivo. Aunque hasta que no esté en negro, o sea, no lo ponga de color negro, no es fijo. Eso es algo temporal. No estoy mirando si tenéis alguna pregunta, no. Hombre, a un Disky Kerensky. Paul Bizarro, muy buenas. Geek Gok, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Y bienvenides. Estará a la espera de recibir como... Vale. Información social Arctic 3, listado de muertos acaecidas. Vale. Tutú. Forever. Exacto. Vale. Lleva una hora de misión. Los que no habéis estado aquí antes no lo sabréis, pero siempre tras una hora de misión, si no me queda café, como es el caso, me voy a poner el café, son 2 minutitos, no llega, de hecho. Y cuando venga, si tenéis cualquier duda, pongo la cámara en grande, hago un parón de 5 minutos, hablando de esto, de cualquier otra cosa. Y si tenéis alguna consulta que queréis hacerme, de cualquier cosa, es el momento perfecto para que la hagáis. Lo dicho, son... 2 minutos lo que tardo en ponerme un café, menos, y vengo enseguida. ¡Hasta ahora! Ya estoy aquí de vuelta. Ha sido rápido, como os digo, siempre... Vale, veo que no tenéis ninguna pregunta. La persona que ha entrado se acaba de ir. Es Vin Cortana, Droop Dog. Bienvenidos. Bueno, normalmente solo si tenéis alguna pregunta al respecto... Empieza a hacer calor, como para llevar esto ya. Es que hace un día como lluvioso aquí. No sé cómo estaréis en vuestras comunidades.
Aquí está en un día un poco como lluvioso. Y yo en cuanto hace frío me constipo, siempre tengo que llevar el cuello tapado, pero cuando hace calor es un poco obvio. Sí, tienes una pregunta. Que no tiene que ver con Hardboiled, pregunta directamente, no es un problema. Justamente este es mi momento de desconexión. Así que adelante. Es el momento que uso para no pensar, para desconectar un poco lo que estoy haciendo, ¿no? 5 minutitos cada hora viene bien. Qué bueno. Un mundo con un sol más azul. Hostia. Esa partida. ¿Qué partida es esa? Ahora mismo no me. Estoy buscando, a ver si. Un mundo con el sol más azul. Vale, pues espérate que tengo que mirar cuál es. Pues como yo voy mucho más adelante de vosotros, la primera del. A ver, eso voy a mirar en otra. Esto lo llevo aquí. Aquí para que no veáis cosas que no debéis de ver de ese juego. Publicado. Estos son los viajes, volumen 1. Vale. La de la llamada de socorro. Esta fue muy bien. Además, claro, yo lo que hice fue mezclar esta aventura. La trama de esta aventura la empecé a mezclar en inglés, no ha salido en castellano, eso es la pena. En inglés hay una serie de aventuras, es una especie de mini campaña de 3 aventuras enlazadas con personajes de romulanos y tal. Y yo me acuerdo que los enlacé con esta trama también. A veces. Porque al final llega una nave romulana aquí, es. ¿Ah? O hay. Es que va el agujero gusano. Vale, no, esta es, sí. Este es el alienígena que. Pero aquí había romulanos metidos en esta aventura, ¿no? Me estoy confundiendo con otra. A ver. Vale, no, esta es la del agujero gusano. Vale. Sí, esta es la del tío. Vale, yo es que creo que esta fue bastante bien. No recuerdo. Así como de este libro, sí que tuve problema dirigiendo La plaga del área. De hecho, porque, claro, yo la dirigí desde el manual inglés original y no os podéis imaginar lo ilegible que era esa aventura tal como estaba. No sé, errores por todos lados, fue un horror. Y volver a hacerla o sea, tuvimos que rehacer cosas y hay cosas que hemos publicado que en realidad no es 100% oficial que estén así, pero es que no tenía sentido como estaba y las hemos cambiado a nivel de reglas, ¿no? De una tirada que tienes que hacer. O sea, fue muy muy horrible esta. Esta sí que me dio muchos problemas cuando la dirigí, porque la dirigí antes de tenerla traducida y antes de decir todos los cambios que hicimos. De hecho, esos cambios vinieron por haberla dirigido. Fue como, esto no tiene sentido, ¿no? Y cuando pedías tiradas era como, esto no tiene sentido, ¿no? Y esta sí que tuve muchos problemas para ajustarla. Y la disputa fronteriza, esta fue, vale, sí, esta fue la que enlacé con la trama de la campaña. ¿Qué estaba diciendo? Vale, estaba confundiendo la segunda con la primera. Bueno, dirigí primero esta. Esta es con la que yo empecé la campaña mía. Y luego dirigí aquella. Pero bien, bien, no tuve problemas dirigiéndola. ¿Hay No, hay remulonos. Vale, a lo mejor es por eso, sí, la nave de la Federación es de la época. No, y ahí había una información que enlacé con algo de luego,
que le sirvió para darse cuenta luego de quién era un personaje que estaba detrás de todo, porque en la campaña que metí había un romulano que era realmente un infiltrado del Tal Shiar, sí, dentro de la Federación, en la campaña que yo dirigí. Entonces, ahí lo que encontraron fue información que luego les permitió, porque era un tío mayor, mayor no para términos vulcanos realmente, bueno, o sea, que era un tío que llevaba vivo desde esa época, y les permitió identificarlo. Por eso a lo mejor en mi cerebro estaba confundiéndolo, ¿sabes? Pero bueno, sí, Modifius, o sea, trabajar con material de Modifius es, luego la gente se queja en castellano, pero no os imagináis la labor que estamos haciendo que esos juegos sean legibles. Para que os hagáis la idea, el manual de Modifius, tengo literalmente cientos de páginas de ratas recopiladas, ¿entiendes? Es acojonante la cantidad. El manual básico de Star Trek, la versión que hay en castellano, está hiper revisada toda, claro, salió 3 años después, se habían encontrado todas las erratas y todos los libros posteriores que desmentían cosas o que hicieron cambiar cosas estaban modificadas. O sea, nada que ver lo que salió en castellano del original, en ese sentido estoy muy orgulloso, porque considero que hemos publicado unos libros con mucha más calidad de lo que había en los originales de Star Trek. Y es una cosa que cuando más trabajas con empresas grandes, más ves, o sea, grandes internacionales, más ves. O sea, es que no hay ninguna empresa con la que haya trabajado, y lo siento mucho, que se libre de errores que en España no podrías cometer. Se te echaría la gente encima si los cometieses. Y sin embargo, te encuentras cada cosa. Sí, y necesitan una persona que conozca mejor el universo Star Trek. La verdad, se nota que entre los escritores lo conocen muy bien, pero quien lo coordina todo me parece más bien que es un coordinador editorial que no un coordinador de Star Trek. Entonces, pues el tío programará muy bien las salidas de fechas a nivel de marketing tal y cual, pero no tiene ni idea de lo que está uniendo. Y muchas veces tienes que ir tú por detrás revisándolo. Además, el libro original y varios libros de aventuras están construidos con autores distintos para distintas secciones, y te das cuenta que la labor de integración no existe. Entonces nuestro trabajo traduciendo también está siendo el que todo tenga la misma... A ver, los textos están escritos o en primera persona, como si tú fueses un capitán, o en tercera persona a nivel de datos, ¿no? Cada estilo, hemos creado 2 estilos distintos, y cada traducción se traduce con un estilo concreto, y se utilizan unos tiempos verbales, se utilizan ciertas formas concretas para no pasar lo que pasaba con ellos, que cada texto realmente se notaba que era un autor distinto. En nuestro caso probablemente se note, pero se nota mucho menos, ¿no? Hemos intentado que sea mucho más unificado en general, con mayor o menos fortuna, eso ya es cosa vuestra el decidirlo, pero nosotros por lo menos lo estamos intentando, ¿no? Esos textos, los manuales de Star Trek se revesan, son traducidos, son revisados por mí, se envían al revisor ortotipográfico, porque yo hago una revisión de edición, los vuelvo a revisar yo, se maquetan, los vuelvo a revisar yo, lo revisa otra persona más que no ha tocado esos textos hasta ahora, yo reviso esa revisión, se pasa a limpio esa maquetación, yo reviso que todo lo que se ha tenido que cambiar se ha cambiado correctamente y no se han introducido nuevas faltas ortotipográficas al hacerlo, que pasa, porque la gente somos gente. Y después de eso ya pasé a imprenta. Ese es todo el proceso de revisión de Star Trek. Que yo sepa, muy poca... De hecho, creo que solo Conan y Witcher están teniendo ese tratamiento entre las editoriales que yo conozco, que yo he trabajado. No podría decirte por Edge para sus libros de Dungeons and Dragons, que los va a ver bastantes ojos como para que tengan otro nivel de ese estilo, ¿no? Y no sé, de ver el proceso que tienen. El proceso que han tenido con lo que yo trabajo de Deer Fan Hunter ha sido muy, muy de revisión, ¿eh? Se han hecho varias revisiones también. Diga la gente lo que diga. Luego, por muchas revisiones que hagas, la realidad es que lo primero que ves en cuanto abres un libro que has trabajado es una errata. Eso es potón, ¿eh? O sea, la gente no se da cuenta de que tú eres el primero que te desesperas. ¿Cómo es posible si ese texto lo he leído 30 veces? A la mierda, una errata ahí. Y lo ves lo primero, siempre es igual.
es muy frustrante. Y es imposible un texto sin erratas, ¿eh? O sea, yo creía que era. No es posible. No es posible porque además, como las formas lingüísticas cambian con bastante rapidez, seamos conscientes o no de ellos, la RAE continuamente decide que esto se decía ahora o esto se desa. Cosas que eran correctas hace unos años ya no lo son ahora. O he recomendado hacerlo de otra forma. No es que sea incorrecto, pero no es spotón, ¿no? No es perfecto. Con lo cual es que es imposible por esa naturaleza poder hacer un texto perfecto. Es imposible. Bueno, y tras esta charla sobre traducción y edición de textos, volvamos con la escritura de mi texto. Vale, a ver. Esto ya crea, ya tenemos el contrato hecho. Investigación sobre uridal policlórico. Vamos a empezar con esto. Bueno, a continuación te ofrecemos, y típico a continuación, te ofrecemos la información que pueden. Algo de información pueden conseguir antes de. Oh, mira. Un momento, esto es importante. Vale, está el depósito de legal y el ISBN es un libro que voy a sacar en breve. ¡Mola! 3 milímetros por cada extremo. Vale, perfecto. Pues perfecto. Mola mucho, muy mucho. Así que en breve, suplemento nuevo en formato físico. Espero que os guste mucho. El suplemento del mes pasado va a salir en grapita, súper barato y tal. Mola mucho poder hacer algo así. Vale, vamos allá. No sé cómo se puede conseguir antes de partir por la. Guión. Minera Arctic 3. Además, les darán también la información correspondiente a sus falsas identidades para que se infiltren en Arctic 3, en la estación, para no repetir. Vale. ¿Hay algo de información sobre el uridal policlórico en este? No. Hay sobre el tel colgante. Había algo de información. Esto es el cómic que estamos adaptando. Cuando aparecía el doctor aquí. El uridal tiene características muy especiales. Unos pocos gramos del componente oportunamente tratados pueden convertirse en varios litros de sustancia utilizable. Cuando es suministrado, el producto final no deja señales. De ahí dificultad hallar pruebas de su uso. Su presencia en el organismo solo puede ser establecida empleando exámenes a nivel celular. Esta droga es vendida en grandes empresas mineras para mejorar el rendimiento de los trabajadores. ¿Qué reacción tendrían los osos? El uridal en estado puro, por los osos mutan en el sitio. El uridal en estado puro ha de ser diluido a altas temperaturas en una solución de alcohol amoníaco, en una solución de alcohol y amoníaco. Por lo tanto, se ha de disponer de un laboratorio o de un instrumental adecuado para realizar la operación. El tratamiento lleva consigo la producción de residuos que pueden tener efectos polucionantes y mutativos. Vale. Posibles que los osos traigan contacto con los residuos a través del agua, por ejemplo, hayan sufrido una mutación. Vale. Eso es. Y antes hay algo más. Ah, vale. Aquí hay algo más. Su nombre exacto es uridal policlórico. Es una potentísima anfetamina capaz de aumentar hasta el triple rendimiento físico inventado en individuo de un individuo. La experimentaron durante años. Parecían una sustancia totalmente desprovista de efectos nocivos, pero evidentemente no así. Al final fueron prohibidas su fabricación y comercialización. El uridal no causa efectos secundarios a quien lo ingiere, pero mutaciones en descendientes de primera generación. Esto lo vamos a cambiar. Porque esto lo cambiaron. Vamos a poner los efectos de la película, no los del cómic.
Vale. Vale, entonces. Se da una vacante. No, físico. De un individuo. Se experimentó con ella durante años antes del tiempo de las corporaciones. Se comprobó que tras 10-11 meses tomándolo, se hay que añadir algo aquí al respecto a esto. Fijarse en los informes que han recibido en dicha de dicha de Arctic 3 en los últimos meses han detectado un volumen de muertes accidentales más elevado de lo normal y sospecha que eso pueda tener relación con la presencia de la droga más. Así justificamos esto, listado de muertes acaecidas. Y sospecha puede tener relación con la presencia de la droga en la mina. El triple rendimiento físico de un individuo, se presentó en las últimas corporaciones, pero se comprobó que tras 10-11 meses tomándolo, los sujetos empezaban a mostrar problemas. Claro, se supone que se convierte en psicópatas, pero no se le. Brotes psicóticos era la expresión, sí. A sufrir brotes psicóticos. La ubicación es altamente contaminante. Altamente contaminante. Se trata de aumentar el triple del rendimiento físico de un individuo. Se experimentó con ello durante años en el tiempo de las corporaciones, pero se comprobó que tras 11 meses tomándola, los sujetos empezaron a sufrir brotes psicóticos y por ello se abandonó su producción. Ello se abandonó. Sí.
abandonó su producción. Su investigación. Se abandonaron las investigaciones con ella. Al menos oficialmente. Bueno, pues eso, el DJ que quiera ya sabe por dónde tirarlo. El proceso de fabricación es altamente contaminante y se sabe que varios de los productos derivados de su fabricación tienen propiedades mutantes, no, mutativas, no, que hace mutar, propiedades mutantes. ¿Ser mutantes es correcto? Es el proceso de antisea que los productos derivados de su fabricación tienen propiedades mutantes. Pues otros compuestos químicos similares con el tiempo han sido prohibidos por eso mismo. Aunque el no se produjo en masa. Otros productos similares con el tiempo han sido prohibidos. Otros compuestos químicos que se fabrican con procedimientos similares con el tiempo han sido prohibidos por provocar mutaciones. Mutar a quienes entraban en contacto con dicho, con ellos, con los, no, los derivados, no, los mutagénicas, sí, propiedades mutagénicas. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Pues aunque el problema no se produjo en masa, otros compuestos químicos se fabrican con productos en el tiempo seguro por mutar a quienes entran en contacto con los residuos, sus residuos. Esto es para justificar que hay un encuentro con un oso mutante y que es una pista, de hecho, que les puede llevar a esto. Vale, muy bien. Entonces, esto va a estar en una... Sí, lo voy a poner en una caja, ¿eh? Es... Exacto. Vale. Eso es. Los colores de las tablas es aquí. Eso es, muy bien. En el manual básico no había reglas de drogas, si mal lo recuerdo. A ver. No, y en equipo. Venenos, 130. Algo había.
Algo había. Sí. Vale. Ya, es que no, no va a ser así, va a ser, vale, va a funcionar distinto. Me lo dejo porque sí, me interesa, pero va, no va a ser, como no es un veneno, o sea, sí es un veneno, pero la sustancia inicialmente ha sido creada para tener unos efectos positivos. Vale. Se llaman haciendo es atributos y habilidades, no sean características, utilizar los términos correctos. Bueno, muchas veces te pasa a otro juego, se llama así, ah, hostia, este lo llamas sin darte cuenta con el nombre de otro juego que es el último que has trabajado, ¿no? Es vale. Cuyos efectos, los efectos tanto positivos y negativos dependen de tener una elevada concentración. Bueno, que dependen de. Van dando. Van tomando forma a lo largo del tiempo. Por cada semana que se consuma la sustancia, se aumenta en un 5% los atributos de vigor y sea destreza. Exacto. Y destreza. Y en un 5% de todas las habilidades físicas que se usen. Este porcentaje se acumula hasta un 30%. Evidentemente, tras 6 semanas. Cuando se llevan 10 meses consumiendo la sustancia de manera de manera continuada, de manera semanal, el personaje debe realizar una prueba de vigor cada semana. Cada semana. De vigor no, de. Iba a decir espíritu. Suerte. Que aquí estaba el atributo suerte. Era una prueba de suerte cada semana.
Cada vez que la falle, adquirirá un vicio y cuando haya adquirido 4 vicios más, el personaje se volverá que sirven para mostrar que el personaje está cada vez más arisco, más agresivo, etcétera. Y con 4 vicios más, el personaje se volverá psicótico y suicida. Nada, Paul Bizarro, muchas gracias por tu presencia. Nos vemos, que lo pases bien. Vale, bien. Cuando la sustancia deja de consumirse, desaparece del cuerpo en una semana y es virtualmente imposible encontrar rastro en la misma en el cuerpo, salvo que se realice una autopsia a nivel molecular. Autopsia en la que se analicen ciertas partes del cuerpo a nivel molecular. Es muy difícil demostrar que esta sustancia está siendo sumida, salvo que se encuentre en el cadáver de víctima de los brotes. Es que no voy a decir brotes. Suicidas. Sufrir brotes suicidas. No sé si es un término correcto, brote suicida. Suicida. Brotes de suicidio, sí, es un término correcto. Bien. Brotes suicidas. Brotes suicida. La que analizan ciertas partes del cuerpo a nivel molecular. Vale. Brotes suicidas. Una vez. Analice a nivel molecular ciertas partes del cerebro. Justo como la sustancia del cerebro del sistema nervioso, sí. La sustancia permanece. No, realiza cambios a nivel molecular
en dichas, en el cerebro y sistema, en el cerebro y el sistema nervioso, si se deja de tomar y se vuelve a empezar tiempo después, el contador de semanas que se ha tomado no se ha reiniciado. Y cualquier persona 40 semanas que en total acumule 40 semanas de consumo empieza a debe realizar así conseguimos que los jugadores no sean en plan super munchkin, voy a estar tomando esto 3 meses, paro, no, que es muy chollo como para poder hacer algo así. Vale, muy bien. Es... Vale. Me falta esto y esto, vale. Ahora mismo estoy... ¿Un mensaje, una pregunta? No. Vale. Eso lo dices, no tengo muy claro por dónde tirarlo ahora mismo. Estos son unos cuantos, ¿eh? Druskeneski, Cortana, Drugdog, Stramoar... ¡Werse, hombre! Muy buenas. Vale, información sobre la estación Arte 3. Es que esto me jode hacer esto ahora porque quería... A ver... Outlander se llama. Outlander. Outland. Opus Conan 27. ¡Cómo mola esto! ¡No lo había visto! Camiseta de... con el logo del puesto minero. ¡Mola mogollón! Eso no lo había visto, la verdad. Me parece muy chulo. Estoy aquí buscando información sobre el... A ver si encuentro, si tienes que ir al DVD. ¡Ah! Hostia. Aquí hay un mini documental sobre los efectos especiales de esta estación. Mira, me veré luego. 18 minutos. Bien. Pues mira, como veo que no encuentro, tengo que ver el vídeo, que es donde tengo la información completa de los habitantes, por aquí no lo pone, ¿no? ¿Eh?
Y aquí no está, ¿no? Es que tengo aquí un librito con información, pero no hay. Tendría que leerme este texto, que es más de la película que otra cosa, pero sería bueno leerlo por si quiero hacer alguna referencia. Mira, ahí está Lazarus. Sí. Sobre todo para el pasado de Lazarus. Tengo que leerme este libreto. Voy a leérmelo a fondo. Bueno, voy a dejar la información sobre la estación, viendo que tengo el documental para ver. Y que tengo en este DVD, están propiamente la cantidad de habitantes y tal, está dentro del DVD, que la vi el otro día. Para copiarla y ponerlo bien, esto lo dejo para mañana, a ver si me acuerdo de hacerlo. Hombre, preparé la partida del jueves, mola, mola. Y voy a ponerme con listado de muertes acaecidas. A ver. Rápidamente, muerte por oso. A ver, que un oso mutante le mata. Muerte por vendaval. No, o sea, por. Esto estaba escrito aquí. Criovolcán por hidroacolito. Muerte por quitarse protección térmica. Muerte por criovolcán. Muerte por. Voy a copiarlo bien. Hidrolacolito. Hidrolacolito. 1, 2, 3, 4. Muerte por caída de. Por aplastamiento. Vale. De hecho, estos espacios no, porque van a ser todo secciones. Vale. Con los datos que les ha enviado Meiling de Jiménez. Me encanta Meiling de Jiménez. Según los datos, se han producido las mismas muertes en lo que va en los últimos meses, en los últimos tres meses, que en los últimos tres años. Cinco muertes en tres años, accidentes laborales en una mina, me parece hasta poco, pero. Para que quede el contraste chulo. Las muertes. Estos son los. Estos son los fallecidos. Y la. Y. Forma en que han muerto. Todos ellos han sido considerados suicidios o accidentes. Ahí. ¡Yupa! Exacto. Y
Vale. Muerte por oso. Vale. Necesito nombres. Nombres, nombres, nombres. Por favor, Murro, no. Estoy. Vale. Pues no me sirve, ¿eh? Vale, pues. Liam. Liam. Teodoro, vaya, sí, no, Teodoro Sawyer. Jude McAllister. No, Jane. Jane McAllister, o sea, una. Malakai. Algo que sea en italiano. A ver, por ejemplo, Malakai, Nevada. Es un poco obvio. Malakai Tempesta. También es muy obvio, pero bueno. Es. Malakai Tempesta. Vamos a buscar otro idioma, vale, venga. Hawaiano. Malakai Hino Hino. Hino. ¿Qué quiere decir? Tormenta en hawaiano. Malakai Hino Hino. Muerte por problema climatológico. Y venga. Tupana, Tupana, vale.
Estoy intentando que sean nombres variados, que mezclen especies, o sea, mezclen culturas, especies. Pienso demasiado en términos de rol. Que mezclen culturas, no sé, es un poco lo que estoy buscando. Que sean una muestra clara de cómo ha evolucionado mezclándose esta sociedad futura en la que vivimos. Vale. Aún queda, pero esto es lo que... Exteriores. Mina en las zonas externas de la prospección. Vio tras ser atacado por un oso salvaje de la zona. Calificado como accidente. Vale. Varón. Minero de exteriores. Murió. Quitarse la protección térmica pese a que estaban a 20 grados bajo cero. Y salir corriendo desnudo. Sus compañeros intentaron... Le detuvieron e intentaron forzarle a ponerse la ropa. Pero murió antes de que lo lograsen. Calificado como suicidio. Creo que es bastante gore, en el fondo. O sea, me imagino la escena de los compañeros intentando ahí evitar que se suicide, ¿no? Que se quite la ropa y tal. Y claro, realmente volvérsela a poner mientras se va quedando congelado. Es una... bastante gore, la muerte de Odor Sawyer. Hembra. El varón es hembra. Y debería ser con... con V minúscula, quiero decir. Ahí. Minera de exterior. No, conductora de... conductora de... transporte minero en territorio nevado. Nevado. Se dirigió a sabiendas a un criovolcán conocido mientras gritaba un indicador. Pero yo más
Y merezco mi castigo. Se recuperó el cadáver congelado y la carga. Parte de la carga. Así como el vehículo. Un hidroalacólito es cuando se hace un agujero. Claro, no, es que aquí es donde es. Vale. No, el criovolcán es el cadáver congelado. Es agua líquida, pero a una temperatura que tu contacto te congela. Es un fenómeno bastante particular que en teoría solo se puede dar en planetas alienígenas. Pero como estamos en un mundo postapocalíptico, en el sentido de que el cambio climático ha acabado con el planeta Tierra, hay criovolcanes. De hecho, en algún lado debería explicar lo que es un criovolcán. Sí. Mira, y voy a ponerlo así. Uy. Muy bien. Un criovolcán. ¿No sería mejor explicarlo en el lugar en cuestión? Sí. Que aquí. Esto sí. Y aquí. Aquí hay algo explicado. Explosiva, agua, 0 grados en agua, que es capaz. Vamos a hacerlo más dramático. Todo lo que toca, humo y piedras. Vale, entonces. Como estás enfrentado a un criovolcán, sí, es. Muerte por hidra, vale. Varón. Es un punto y coma, no, quedó 2 puntos. Por cierto, estáis preguntando algo, no me estoy enterando, ¿no? Vale, a ver. Varón. Conductor de transporte minero en territorio nevado. Bueno, no es de minero. Que realmente lo otro es al agujero de un conocido hidroalacólito. Y despeñó el vehículo junto con toda la carga por el agujero, ya hay agujero antes,
al chocar abajo provocó una explosión con todos los gases. Bueno, no, el metano. ¿El metano es explosivo? Voy a poner. O sea, puede prender. Altamente inflamable, vale. Una explosión de metano. Metano que hay en el propio hidrolacolito. Metano en el propio hidrolacolito. Y todo. No se ha podido recuperar nada. Calificado como suicidio. Se le ordenó que volviese y no lo hizo. Volviese y no respondió, aunque está claro, recibió la señal. Pues apagó inmediatamente radio. Al chocar al fondo, agujero provocó una explosión con el metano que hay en el hidrolac. No se ha podido recuperar nada. Calificado como suicidio. Hembra. Almacenista iba a poner, pero me parece una expresión. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Sí, transporte materiales. Transporte, no es así. Oficial de almacenaje y transporte de materiales. Llenó una grúa de. Claro. Una grúa de titanio. La elevó. Se puso debajo y con un controlador remoto hizo que le tirase encima toneladas de titanio, de bloques de titanio. Toneladas de bloques de titanio en bloques ya fundidos. Ya, en bloques. No, de materia prima bruta. Ah, sin más, toneladas de titanio en bruto, ya está. Calificado como suicidio. Vale. Muy bien. Como siempre, muy productivo en estas sesiones que hago. La verdad es que, ojo, muy bien, o sea, a veces tardo muchísimo más tiempo en hacer algo así. Sigue. Muy contento, eso sí, llevamos ya 2 horas y 10 minutos. Es hora de. No tengo café. Así que es hora de poner más café. 2 minutitos y vuelvo. Cualquier consulta o duda que tengáis, la dejáis escrita y ahora cuando vuelva os la respondo. Hasta ahora.
Bueno, de nuevo, ya estoy aquí. ¿Alguna pregunta más? No. De hecho, veo que un par de personas se han ido. ¿Qué le vamos a dar? Ah, pero estoy moviendo gente. Mola, mola. Bienvenidos todos, todas y todes. O sea, aquí estamos. Este es mi momento de descanso. Siempre, cada hora, hora y pico de tiempo de trabajo, paro un momento, hablo de algo que no sea necesariamente lo que estoy haciendo. A veces sí. Si las preguntas que hay son de eso, la cuestión es desconectar unos segundos, ¿no? Que no sea... Porque una de las cosas que voy muy rápido, la verdad que es que las 2 horas y cuarto de trabajo que he hecho, he avanzado tanto como... Hay días que estoy 8 horas fuera de intentando escribir y avanzo menos, en serio, no os imagináis el... Supongo que es porque estoy hablando y sé que hay gente ahí y no procrastino y me voy, no me pongo a leer otras cosas y... Por ejemplo, lo que he visto del documental sobre la miniatura, efectos en la miniatura, de normal, me habría parado y me habría puesto sobre el documental. 20 minutos de documental, pero lo típico, estáis viéndolo y luego a lo mejor me sale algo más y lo veo. Me sale algo más relacionado. O comentan algo en el documental porque tal persona, y busques información, habría parado para buscar exactamente el plano de la película en la que dicen la cantidad de habitantes. Cosas así que creas que no me ayudas, o sea, te pone una posición aquí es más fácil procrastinar. Aquí estando vosotros, incluso si respondo como antes una pregunta vuestra, como cuando estoy trabajando estoy mucho más concentrado, avanzo muchísimo. La desventaja es que es mucho más cansado mentalmente, ya, eso ya me he dado cuenta, por eso también estos momentos de desconexión total, ¿no? Son buenos porque estoy mucho más concentrado de lo que normal estaría. Qué gozada. Café con horchata. Es mi favorito. Me encanta que sea verano para poder estar tomando café con horchata. Y eso, ¿qué tema? ¿Esto qué es? Cibernética, Star Child. Buenísimo. Si no has visto al principio, toda la música proviene de Ectoplasm, que es una... Es... De esta web. Claro, espérate. De esta web. Que es una especie de... Portal, bueno, Ectoplasm Film Music Portal es un portal de música de derechos libres. Hay distintas licencias, comerciales, no comerciales, pero tenéis siempre música de electrónica, desde progressive, techno, goa, drum and bass, de todo, trance. Sobre todo tienen trance, drum and bass y goa, pero tienen de todo en el fondo. Y hay, pues eso, muchísima música aquí de derechos libres que se puede usar. Hay que mirar cada disco la licencia específica, porque algunas, por ejemplo, no permiten uso comercial, otras sí. Yo suelo utilizar Cibernética, Sibaxi, Xenofix. Son gente que utiliza todo música de derechos libres total. Sibaxi, además de ser un disc jockey. Hoy es martes, hoy hay sesión de Sibaxi, no me acordaba. ¡Oh, cómo mola! ¡Ah! Es un disc jockey de la hostia. Es también el autor del mítico mod de Minecraft, RL Craft, que es el mod más hardcore para Minecraft que hay y para mí es más divertido. Algún día debería enseñar mi mundo de RL Craft o empezar de cero y mostrar lo duro que es sobrevivir en RL Craft. Es psicópata como él solo. Y es un... Mola mucho, si os gusta Minecraft, o si habéis gustado Minecraft y os ha gustado, os recomiendo probad RL Craft, esto lo quería cerrar. Probad el RL Craft, si os ha gustado Minecraft alguna vez, es una versión ultra, ultra hard, complicada, innecesariamente complicada y por ganas de tocar los cojones, pero al mismo tiempo con 1000 veces más posibilidades, tiene 1000 mods metidos de armas nuevas, de hechizos, de cosas nuevas, es una pasada en ese sentido.
Es muy muy particular. No le gusta a todo el mundo, pero probarlo, creo que todo el mundo debería probarlo. Eso sí, hace, el inicio es random, es aleatorio, no empiezas en el punto spawn, 0, 0, ni nada, no, no, no. Entre 10.000 y menos 10.000 en cualquier dirección, es aleatorio. Con lo cual puedes aparecer en un terreno enorme. Lo que tiene es que cuando mueres, te vuelves, si no has puesto una cama, te vuelve a respawnear aleatoriamente. Y como es bastante difícil hacerse una primera cama, salvo que spawnees cerca a un pueblo, lo normal es que mueras 10, 20 veces hasta que encuentres un sitio seguro y puedas sobrevivir por completo. Además, los mares, por ejemplo, son tremendamente difíciles. Una vez spawneé en lava, que es como, ¿en serio? ¿Te hace spawnear en lava esto? Sí. Y en general es muy cabrón, es muy, muy cabrón. Muy divertido, es como jugar un Minecraft ultra injusto que vas a morir y es como un Minecraft... ¿cómo decirlo? Roguelike, ¿no? Es un poco muy interesante. A mí me lo he pasado siempre. Además, mucho. Tiene, por ejemplo, todos los malos del Doom están metidos en el Nether como bichos del infierno, ¿no? Todos los demonios de Doom y tal. Incluso puedes. Las bolas estas míticas del Doom, que tiene una bola, lanzan bolas de fuego, un ojo enorme, que son los beholders del Doom, puedes cabalgarlos, ¿no? Es increíble. Y los bichos finales del juego, aparte del dragón del End, son bichos del Doom. Ahí mega. Una vez matas al dragón del End, no es lo más tocho. Lo más tocho son tres bichos finales de Doom que puedes invocar en ciertos sitios. O irte al demonio a un lugar con, o sea, al Nether, en un punto concreto del Nether que tiene sus fortalezas y asaltarlas. ¿Sabes? Y son infumables. Ay, y bueno, tras haber descansado un poco. ¿Qué hora es? Bueno, es que quedan... Bueno, no me había dado cuenta de... Que queda muy poco rato. Vamos a hacer otra cosa distinta para lo que queda. Me quiero leer aún ciertas cosas para el personaje de Marian Lazarus, así que eso lo dejamos. Pero... que usa Shepard. Esos son los matones que usa Shepard en la estación. Son poco más que mafiosos. Son auténticos mafiosos, sin poco más. Marcus ha escogido de entre los ex convictos que trabajan para la corporación, pues pueden rebajar considerablemente su pena y además reciben dinero, salen cuando está acabado, reciben más dinero, algo recibirán, no, reciben dinero cuando está acabado, si no lo hacen, no. Los matones. Viven bastante mejor que el resto de mineros. Saben que son no es difícil bien mineros usando entre ellos un
módulo de habitabilidad, un módulo de habitaciones. Habitaciones subterráneas que normalmente sería usado por el triple de personas. Al doble, no sea tan exagerado. Yo creo que... Vale, ¿y equipo? ¿Qué equipo le quiero poner? Porque hay equipo... Bueno, lo tengo abierto. Lo tengo abierto. Aquí estoy sacando el libro cuando lo tengo aquí. Exacto. Porque sí, pero voy a ver primero antes de coger las armas cuerpo a cuerpo. Bueno, equipo. Vamos a ver. Combate, equipo, explosivos, escopetas. Exacto, aquí hay... Equipo general, armas blancas. Vale, están... Le voy a dar... cuchillo... cuchillos plegables. Esto es lo que le voy a dar en un principio. Pero voy a mirar porque aquí hay... Exacto. No había armas. A ver, principio de esto, torres opcionales. Nada, desempolizar, tal, 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 tal. Modifica el espíritu del combate, exacto. Armas de dos épocas. Más modernas y futuristas, y son todas de distancia y de energía. Exacto, vale. Vale, vale, vale. Esto llevarán los... Lo dejo aquí porque lo van a llevar los policías, pero... Cuchillo plegable. Daño de 10. Aquí molaría saber. A ver. Voy a mirarlo de aquí. Que va a ser más rápido. Son daño, coste, peso, daño y peso. Y ya está. Vale. Peso 0,2. Peso 0,2 más 0,3. Ah, no, al revés. Más 10% a ocultar. Eso es. Pues esto así. Y estos van a llevar un chaleco antibalas moderno RD2. ¿Y qué pistola les doy? Pistola Gauss, energía, pistola avanzada. Pistola Gauss, venga. Porque ¿qué llevan los personajes? Llevan pistolas avanzadas, ¿eh? La avanzada especial que lleva... Y este lleva dos pistolas avanzadas. Él lleva una especial, que es una Colt 45. A efectos prácticos, 3 más 3 es mejor que la Gauss. Pues esto se puede poner pistola avanzada, normal y corriente. No, ya que estos llevan... Si estos son, llevan eso, los otros también.
Y estando aquí, voy a coger esta, para que voy a... Pero... Sí, me pone... Ah, es igual. Realmente... Bueno, aquí está también. Pues... Pues lo que voy a hacer es ponerlo al revés, esto. Voy a ponerlo aquí. Vale. ¡Uy! ¡Nope! Y así por lo menos no están, no chirría tanto una coma detrás de la otra, está al mismo punto con el otro. Vale, perfecto. Y aquí peso. Estos son los agentes de seguridad de la corporación. Jiangxia Corporate, no, Jishan Conglomerate, ya ves. Menos mal que me he ido a copiarlo. Porque a veces tantas cosas no te puedes acordar de todas. Jishan Conglomerate. Es una... Al menos la mitad de ellos... Bueno, hay... Claro, hay XX en la instalación en Arctic 3. Al menos XX. Ellos, de nuevo, esto depende de lo que ponga en el. Ellos trabajan. Bueno, hay un momento en el que salen todos en una escena. Entonces quiero contarlos porque, sabiendo la población, son un porcentaje muy pequeño de gente, ¿eh? A lo mejor es. O sea, son 6.000 personas y hay 10 policías. Es una novedad, ¿estamos locos o qué? Pero bueno. Menos la mitad. Bueno, esto es. Voy a poner que al menos la mitad de ellos. Ellos están bajo la nómina. Claro. Nómina de... No, están sobornados por SEPAR. Por SEPAR. Para mirar al otro, hacia otro lado. En lo que respecta a sus... actividades ilegales. Específicamente, esto incluye al jefe de seguridad. ¿Cómo se llamaba en la...? Tenía un nombre. Un momento, ¿eh? Capitán Lazenby. Lazenby. Jefe de unidad de Arctic 3. Vale.
este mismo. Vale, exacto. Muy bien. Pues Sony 39, hay 45 que tenía que parar. Así que hoy ya es. Uy, no tengo nada, no hay nadie, no hay ni un colega mío viendo nada. Justamente que estéis unos cuantos y os podría enviar a hacer un buen raid. No está el bueno de evento emitiendo. Qué raro que hasta ahora no esté emitiendo. Estará preparando. Tenemos partida esta tarde, a lo mejor está preparando algo para la partida. Es. Ay. Pues. A ver. Yo creo que por hoy hemos avanzado ya bastante. Esta tarde haré más cosas, ¿eh? O sea. Así que no os extrañe mañana encontrar que he avanzado más. Pero eso. Ha sido una mañana. Las 2 horas y media que hemos estado. Súper productivas, oye. Hemos hecho todo esto. Joder. ¿En serio? Increíble. Esto. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Para 2 horas y media. Y aparte hemos hecho ahí un poco de copiar de. Me falta esto. Pero bueno, bien, esto lo haré esta tarde. Hoy esta tarde probablemente me dedique a hacer esto. Lo que falta aquí. Y así ya dejo finiquitados los personajes investigadores y los PNJs. Lo cual me hace. A la hora de hacer todas las pistas, prefiero hacer esto. En otros juegos no me preocupa el primero, de hecho, al revés, juego sea al revés. Suelo hacer el módulo decidiendo todo lo que necesitan los personajes y poniendo pruebas de habilidad y tal. Entonces, cuando me voy al final a los personajes y los hago teniendo en cuenta todo lo que necesitan. Pero justamente por la naturaleza de las investigaciones, prefiero hacer los personajes primero y luego tenerlos. Me tengo que hacer una en Excel con las dotes investigativas de todos los personajes jugadores. Para poder enseguida ver cada pista, cómo la pongo, cómo las enlazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso estoy haciendo todos los personajes antes de empezar con la aventura propiamente dicha, con la parte de pistas, que es ya, digamos que sería la parte de pistas, ya es a partir de aquí. Aunque aquí no tengo puesto lo de pistas, ahí ya pueden conseguir cosas, ¿no? O sea, entonces antes de poner qué pistas es cada cosa y tal, quiero tener los personajes hechos. Eso me permitirá enlazarlo mucho mejor y que quede más orgánico, ¿no? La propia creación de las pistas las voy creando ya teniendo en cuenta los personajes que hay y qué pista puede encontrar cada uno, ¿no? De hecho, si os dais cuenta en algunos otros libros, directamente hago referencia a ello. En los otros módulos es, este personaje puede encontrar estas pistas, pero esta otra, con esta habilidad, sin embargo, este otro con esta otra dote investigativa también, así, ¿no? Vale. Muy bien, contento con el trabajo de hoy. Vamos a. Muy contento con el trabajo de hoy. Es. Ya lo tengo copiado todo al portátil porque es. Parece ser que esta tarde va a hacer bastante más calor, es lo que han dicho por lo menos, así que me temo que me tendré que ir al local a trabajar. No emitiría de todas formas. Si todo va bien, bueno, quiero mirar si tenéis ahí alguna consulta. Nadie empieza. Pues intento hacer un raid. Pues mira, es. Lo dicho. Mañana, si no tengo ninguna urgencia y ninguna emergencia, nada, vamos a continuar. Os enseñaré lo que he avanzado esta tarde, si es que me lo dedico a esto. Estoy pensando a lo mejor hacer una revisión de otro texto, que me falta muy poco para acabar un capítulo, así lo envío ya a corregir. Pero bueno, si no es el caso, en un principio mañana estaría como hoy, vaya, a las 10:30, 11 más o menos. Yo quería empezar a las 10:30, pero estaba un poco deprimido leyendo todas las informaciones que estaba leyendo sobre
el informe del IPCC. Ya sabéis que la climatología es como una de mis obsesiones. Y más bien he estado leyendo lo que no han puesto, no han incluido absolutamente nada sobre las pistolas de clatratos que tenemos amenazándonos como especie a la cabeza ahora mismo, todo el tema de los del permafrost, ni del dióxido de carbono, que los mega incendios que no se están apagando. El incendio está en Siberia, lleva 2 años ardiendo, ¿eh? Cuando llega el frío, el incendio permanece bajo tierra y luego vuelve a salir cuando llega la primavera, o sea, y eso está continuamente emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y no está contabilizado en el informe del IPCC y toda una serie de cosas que las ves y dices, si el informe es pesimista, si tuviesen los datos reales, sería peor. Pero aún así, aún hay tiempo si dejamos de usar combustibles fósiles, cosa que no vamos a hacer. Y bueno, he estado leyendo eso y deprimiéndome y he empezado un poco más tarde de lo que quería. Pero mañana espero empezar a las 10:30. Pues no tengo nada que hacer a primera hora, que hoy sí. Además me han venido varios envíos. Entonces mañana no tengo nada que hacer a primera hora. Con lo cual, si no pasa nada raro, a las 10:30 están emitiendo y continuaremos, a ver si nos metemos ya en las pistas propiamente dichas. Aún queda toda parte del primer acto. Sí, mañana molaría acabar el primer acto. ¿A qué fecha estamos? Perdonad. Estamos a 10. Si esta semana, a ver, si pudiéramos acabar el primer acto mañana y entre el jueves y el viernes hacer el segundo acto, sería ya genial. Eso sería ideal. A ver si hay suerte y podemos llevar un ritmo así. Y bueno, lo dicho, espero que os haya interesado. Espero que resulten divertidas estas sesiones, como mínimo por la música. Si no os interesa como la creación que yo hago, como mínimo que la música os guste. Y espero que os interese la creación. Cualquier comentario me podéis contactar fácilmente por Twitter o por otras muchas redes sociales. Foros en los que está hoy, en Discord, en muchos sitios, mi Patreon. Si os gusta lo que hago, recordaos que todo este material es publicado primero para mis patrones y luego para los mecenas. De hecho, tengo en breve, en Drive-Thru, y en breve tengo varios suplementos para publicar. Tengo ya muchas cosas para subir. A ver si una tarde de estas la dedico a subirlo y a ir activando cosas. Nada, tened una buena tarde y nos vemos mañana. Hasta luego.